Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una noticia de Pokémon Soufflé, como ya habéis visto tanto en el título como en la miniatura del vídeo. Y es que no le he ido a subir directamente el martes como suelo subirlo, porque el lunes no me da tiempo entre probar el propio juego, las nuevas cosas que salen, grabarlo, subirlo, lo vale, no me da tiempo. Así que he estado también probando a ver si había alguna cosilla más y no he encontrado más, así que tampoco corto, no era muy importante. Digo, bueno, pues en vez de subirlo el martes, así me da un poco más de tiempo y que hago alguna cosilla más y luego lo tengo el miércoles, ¿vale? Y os puedo decir que no hay muchas novedades en esta nueva versión de Pokémon Soufflé, y la nueva versión ya es la 1.2.11 y es que no tiene mucho, ¿vale? Y la única novedad que podemos ver es que en la fase especial de prueba, ya sea de objetos de Wobbuffet, ahora podemos utilizar una nueva cosa más, que es Pokémon menos uno gratis, ¿vale? Que ya se añade al mega inicio que ya teníamos, a la frena interferencia, al ataque aumentado de las semanas anteriores. Lo que ahora ya nos hace mucho más fácil pues hacerlos con Wobbuffet, ya que solo quedan estos últimos 5 días que estará disponible, es decir, estará lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Y el sábado ya no estará disponible. Así que intentar conseguirle, ¿vale? Yo ya le tengo, ¿vale? Dejadme en los comentarios si le tenéis o no, ¿vale? También os puedo decir, bueno, una novedad nueva que hay, que es que ha habido en el nuevo programa de Pokémon Jet TV, ya sabes, en el programa donde te van echando nuevas cositas de Pokémon, pues han revelado una nueva contraseña en la que podemos conseguir una frena interferencia gratis. Y la podemos canjear hasta el 4 de septiembre. Estáis viendo las imágenes, así que no os preocupéis, ¿vale? Y pues lo que puedo decir, que estas son las únicas cositas así nuevas interesantes que ha habido, pero os tengo que avisar de que aunque esta semana ha habido muchas novedades, todavía hay muchas más nuevas cosas que podemos hacer. Os puedo decir que esta semana va a finalizar la fase especial de Wobbuffet, que ya he dicho antes, acaba la de Pick Night, acaba el Safari Pokémon y la competición de Mega Garcho, ¿vale? Así que puede que la siguiente semana tengamos muchas más novedades que esta. Y yo os puedo decir, dejadme en los comentarios realmente cuáles son los Pokémon que habéis atrapado y cuáles son los que todavía habéis atrapado. Yo, por ejemplo, a Wobbuffet y a Pick Night sí que los tengo, ¿vale? Bueno, la competición de Mega Garcho, ya veremos luego si conseguimos la Mega Piedra o no, pero bueno, eso no hay problema. Luego en el Safari Pokémon, yo tengo al Forthrow, tengo a Gible, a Gabite y a Garcho. Me apareció Garchomp y me gasté todas las monedas para subirle el porcentaje para atraparle, así que atrapé a Garchomp. Digo, tenía un 1%, digo, yo la atrapo ya, me gasto lo que sea de monedas, digo, porque si no, luego no iba a volver a aparecer. Me parece que me falta Staryu y Starmie. Dejadme en los comentarios cuál de a vosotros os falta de Safari, os falta alguno más, ¿vale? Y nada más, esta es la única noticia que os puedo traer, ¿vale? Así que nada más, es que no hay más, no os puedo extenderme más, ¿vale? Así que nada más, espero que os guste. Así que ya sabéis, darle a like, suscribiros, todas esas cositas. Y nada más, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.